A ver, ¿dónde es? ¿Cuál? El próximo ponente es uno de los sponsors del simposium, es BambuLogic. El doctor Hans Frederick es el asesor de esta empresa que está muy interesada en plantar bambú en Europa y nos va a hablar del programa europeo de plantaciones de bambú. Doctor Hans, you have the floor. Thank you, Borja, and thank you for the organizers for inviting us, and we are very happy to be supporting this symposium. I want to follow up basically the last discussions and really look at the opportunities that bambú would provide for Europe. As you know, in the run-up to the climate change meeting in New York only last week, there's been a lot of discussion about planting trees to sequester carbon. After all, a tree is presumably the cheapest and the most efficient machine there is to suck CO2 out of the air. And if you plant many trees, you have a forest. So, lots of information on the news to talk about how we can plant trees. And in fact, the Swiss Institute ETH suggested we should plant 3 trillion trees and they would suck up 830 billion tons of CO2. All very fine indeed. But what about bambú? Because we realize that bambú is actually even more efficient than most tree species in sequestering CO2. It's something that IMBA, the International Bamboo and Rattan Organization, has worked on some years ago. This is a report that was issued and you can find it on the web. And more recently, earlier this year, there was an American institution that actually said bambú significantly outperforms wood afforestation and reforestation. Bambú provides the best near-term, immediate carbon capture, and ultimately, bambú leads to more carbon capture and storage per hectare of land. This report is also on the web, very detailed, very scientific, and basically says bambú is better than most tree species. Bambú grows around the world, we've heard it already. It's basically a tropical plant. Africa, Asia, Latin America. Unfortunately, bambú does not naturally grow in Europe. But we do have this, Arrondontodonax, which is a reed, and that grows throughout the Mediterranean. I live on the island of Malta. This is actually in Sicily. It is like a bambú. It isn't genetically exactly the same, but it's still a grass species. It comes from the rhizomes and looks very similar to bambú and is used in Malta for fishing baskets, traps for crabs and lobsters, for the curtains on the street, for houses. So it was used a lot. Unfortunately, this trade is dying a little bit. So thinking about all those issues, we know at the same time that Europe, Southern Europe, has a problem. We are losing agricultural land. We're losing agricultural land because it's no longer productive, because it's no longer economical, and because people don't want to live on the land, they want to go to the cities. So we have a problem that we are looking for ways that we can restore the agricultural productivity in Europe. And I come back to the last presentation. How can we think of planting bambú in Europe? And that is what we in BambuLogic are planning to do. We are thinking about the way that we can plant bambú in Portugal, in Spain, maybe in France, maybe in Italy, possibly even in Greece, to think how we can tick several boxes. We will start in Alcoutim, in southern Portugal, with a small pilot plantation, 150 hectares. But the idea is that eventually we could be thinking about a real industry. This is Brazil. In Brazil, they have bambú in plantations they harvest with a combined harvester, with a tractor. So bambú is not just a small-scale intervention, although maybe we start that way. But if you plant bambú properly, you look after it properly, the questions about invasiveness, the questions about water management are not an issue. It's not so much a question of should we plant bambú, it's a question of how do you manage the bambú. We're starting with 150 hectares in southern Portugal. The idea is to expand that to 2,000 hectares, and the idea is to then grow bambú in other countries. All in all, eventually, we're looking for 8,000 hectares. And that would create, of course, jobs. It would create jobs in the bambú plantations.
It would be a carbon sequestration tool. It would really be a natural carbon sink in southern Europe. It would provide a source of fiber, a source of fiber in Europe for a multitude of uses. I mean, we've heard several people talk already about the many things you can do with bamboo. And of course, it would then create jobs in a new green industry. Because the idea is that once you have the supply, you could then start manufacturing. And the thing is, Ariane mentioned already, Pablo has looked at the possibilities of bamboo and the fact that bamboo, even when it's imported from the other side of the world, still has a negative carbon footprint. But if you look at where the carbon footprint is, it is mainly the international transport. So if you actually could provide a supply of bamboo in Europe, you would also reduce the carbon footprint. So this is what we hope to do. We're very happy to be here. We hope to talk with people to explain more what our plans are and hope that we can really create bamboo industry in southern Europe. Thank you. Thank you very much, Dr. Hans, for your explanation of what all bamboo logic is about. And we wish you all the success on your new endeavor. The Spanish Cooperation Agency, the Rafael Rupérez is coming from the Spanish Cooperation Agency in Ecuador, and he will present us a very interesting initiative, a project that was financed by the Spanish Cooperation Agency and implemented by us, by INBAR. You have the floor, Rafael. Okay, bueno, gracias en primer lugar a INBAR y a COPADE por haber invitado a la ECID a participar en este evento, que en principio parece más enfocado a temas industriales y de desarrollo económico que a temas de cooperación. Pero lo cierto es que la ECID desde hace algunos años, en Ecuador principalmente y en algunos otros países, como en Filipinas, que está iniciando algunas acciones, está trabajando en temas que tienen al bambú como centro para promover el desarrollo en los países en los que trabajamos. No en vano, el bambú es una especie tropical y la mayoría de los países donde la ECID trabaja son tropicales, porque la mayoría de la pobreza está en el trópico. Tenemos el trabajo que hace la ECID en Ecuador, tiene como antecedentes esas tres cosas que aparecen en la pantalla, que son el terremoto que hubo en la costa ecuatoriana de 2016, que puso de manifiesto que la construcción con bambú, que es tradicional en algunas zonas del Ecuador, resistió mucho mejor el terremoto que las construcciones hechas en bloque y hormigón, que es la construcción tradicional e industrial que se hace en el país. Esas son imágenes de viviendas tradicionales que hay en la costa de Manabí, en Ecuador, donde se usa el bambú sobre todo, o se ha usado tradicionalmente sobre todo, como material para cerramientos, no tanto como material estructural, aunque ahora sí se está empezando a utilizar en ese sentido. Hasta el año 2016, construir con bambú en Ecuador, a pesar de que es uno de los países de América Latina que más hectáreas de bambú tienen, era ilegal. Ilegal en el sentido de que no había una norma técnica que hiciese posible aprobar construcciones con bambú. Y desde el año 2016, fruto de ese terremoto, se aprobó una norma que permite construir edificaciones básicas y principalmente con guado angustifolia, porque es la base de la norma, de hasta dos plantas y principalmente destinadas a vivienda. Y por último, la conferencia Hábitat 3, que se realizó en Quito en 2016, justo después del terremoto. El país estaba todavía en shock después de 5 meses después de haberse producido el terremoto. Y Hábitat 3 sirvió para mostrar al país y al mundo cómo el bambú podría ser usado para construir viviendas, y hubo incluso una vivienda prototipo que se construyó al lado del lugar donde se estaba desarrollando la conferencia y que fue INBAR quien la promovió, y que fue el origen, además, esa conferencia y de los contactos de entre INBAR y la ECID para empezar a financiar los proyectos que ahora están en marcha y que vamos a continuar. Y Paulina estaba a cargo de INBAR en ese momento en Ecuador.
La pregunta es ¿por qué el bambú? Ahí en la foto vemos al ministro Borrell cuando estuvo en Ecuador hace unos meses inspeccionando una pieza de guado con uno de los productores de la zona de Manabí. ¿Por qué una agencia de desarrollo como la de CID piensa en el bambú como motor de desarrollo? Primero, porque es un material local, es decir, es autóctono, se produce en las zonas donde trabajamos, no hay que importarlo como otros materiales que se usan para construir, que forma parte de la cultura, es decir, no hay que convencer a nadie de que el bambú se puede utilizar para construir, aunque sí hay que luchar contra esa idea de que las casas de hormigón y bloques son casas de ricos y las casas de bambú son casas de pobres, que es altamente renovable y sostenible, no vamos a mencionar mucho más en eso porque es algo que todo el mundo reconoce, que contribuye a reducir la pobreza, en el sentido de que en la provincia de Manabí y en las provincias en Ecuador donde hay plantaciones de bambú, son pequeñas plantaciones, propiedad de pequeños campesinos, es decir, que si hay demanda de ese producto, esos pequeños campesinos que viven al borde o por debajo de la línea de pobreza pueden tener ingresos adicionales a sus otros cultivos. Y en la costa de Manabí dicen que los guaduales son como la pequeña alcancía, la pequeña hucha, en términos españoles de este lado del mundo, de la que sacan recursos cuando otras cosas fallan, ¿no? Y además lo tienen ahí al lado para poder mejorar su vivienda, para poder construir alguna infraestructura productiva que necesiten, y no tienen que ir a comprar ni hormigón ni bloques de hormigón porque el material de construcción lo tienen al lado de la casa. No solamente contribuye a la reducción de la pobreza, sino contribuye también al desarrollo económico, porque hay una cadena de valor que empieza en el pequeño campesino y que puede terminar en la industrialización y en la producción de materiales con alta tecnología, como hemos visto en el caso de Mosso Bambú, y sobre todo que puede contribuir también a salvar al planeta del desastre climático. Y creo que estamos en un momento, y sobre todo después de la conferencia de Nueva York, donde esta muchacha de 16 años nos ha convencido de que ya no es un tema de cambio climático, sino es un tema de desastre climático que hay que enfrentar, ¿no? Y por eso la ECID, que trabaja en todos esos ámbitos de desarrollo económico, de reducción de pobreza, de recuperación cultural y de lucha contra el cambio climático, pues considera el bambú como un elemento que puede aglutinar muchos de los objetivos que se ha planteado en su agenda de desarrollo. Bueno, ahí están los objetivos de desarrollo sostenible. El bambú no solo contribuye al objetivo 11 de comunidades y ciudades sostenibles, sino que contribuye a muchos otros de esos objetivos, con lo cual podemos decir que es una hierba bastante, bastante eficiente porque contribuye al menos a 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, que no es poco. ¿Qué tenemos en Ecuador desde financiado por la ECID en los últimos años? Al menos 5 iniciativas, aunque hay otras que tienen también relación indirecta con el bambú, pero esas son en las que la ECID participa directamente y que tienen un enfoque específico y más claro con el bambú. Un proyecto binacional ejecutado por INBAR en el marco del programa de cambio climático de la ECID, que se denomina programa Arauclima, que se financió en el año 2017 y que se negoció en Quito con INBAR durante la conferencia Habitat 3. Una escuela-taller para la reconstrucción de Manabí, también un proyecto surgido después del terremoto con el gobierno provincial de Manabí que arrancó en el 2017 y que está terminando de ejecutarse. Proyectos con ONGs a través de las convocatorias que la ECID tiene anualmente, concretamente la convocatoria de 2018, la ONG COPADE, que representa en la mesa Jaime, tiene un proyecto de promoción del bambú y de otras especies maderables como la balsa, como motor de desarrollo en la costa ecuatoriana. Un proyecto que está ahora mismo terminando de cocinarse y que va a empezar a ejecutarse a finales de este año, en este caso también con INBAR como contraparte, del que ahora mismo explicaré un poquito más en detalle las características,
que es la segunda fase de la escuela taller de Manabí y que incluye otros ingredientes para apoyar la construcción sostenible con el bambú como soporte. Y proyectos que se están planteando para el próximo año que tienen que ver con un programa de la cooperación española en Ecuador, que es pionero como en materia de sectores en los que la ECI trabaja, que impulsa la investigación, el desarrollo y la innovación en el país, y que estamos pensando introducir o relacionar también ese sector de intervención de I+D+I con el bambú el próximo año con nuevos presupuestos. ¿En qué consiste un proyecto de cooperación y desarrollo que tenga que ver con bambú? ¿Qué hacemos exactamente? Lo que va a arrancar este año es la combinación de esos proyectos que mencioné antes que se financiaron en 2017, la Escuela Taller para la Construcción de Manabí. Imagino que las personas que están aquí, que son españolas, saben que es una escuela taller, que es un modelo de formación para el empleo que nació en los años 80 en España y que la cooperación española exportó a América Latina a finales de los 80 y que se ha convertido en un sello o una marca propia de calidad de la cooperación española en América Latina. Combina ese proyecto de escuela taller con el proyecto de cambio climático que se financió a través de INBAR y tiene un enfoque de desarrollo integral alrededor del bambú, con esos componentes que aparecen ahí. Apoyar la sostenibilidad o mejorar la sostenibilidad de la política de vivienda, ese plan Casa para Todos del que habló antes el embajador del Ecuador en España. Crear entornos normativos que fomenten la construcción sustentable con bambú, porque a pesar de que Ecuador es un país productor de bambú y de que donde se ha construido con bambú desde hace centenas de años, hay municipios donde construir con bambú no está permitido, está prohibido por ordenanza, como en el caso de Guayaquil, por ejemplo. En Guayaquil construir con bambú no se puede, porque hay una ordenanza que lo prohíbe. Y se plantea un trabajo para que al menos en los municipios pequeños que tienen un territorio rural importante, se pueda considerar el bambú como alternativa para la construcción de vivienda rural o de infraestructuras productivas o otro tipo de construcciones. Mano de obra formada en construcción con bambú, o para poder impulsar la cadena de construcción con bambú y construir con bambú con calidad y con tecnología, hace falta disponer de mano de obra calificada, y eso es uno de los problemas que se identificaron después del terremoto, que si se querían construir centenares de viviendas, que al final no fue así, con bambú, hacía falta mano de obra calificada porque no había tanta en ese momento que fuese capaz de asumir un posible incremento de la demanda de mano de obra. Por eso se decidió poner en marcha la escuela taller y por eso se considera que es importante continuar con esa formación de mano de obra. Vincular también el proyecto con espacios de investigación de educación superior, investigación e innovación, como decía antes, porque es importante que para cualificar la construcción con bambú no solamente haya mano de obra cualificada, sino que también haya profesionales que puedan responder al cálculo estructural, al diseño arquitectónico, a la mejora de soluciones constructivas, etcétera, que necesita el sector del bambú para cualificarse y para constituirse en verdadera alternativa frente a la construcción tradicional en hormigón. Y finalmente, lo que llamamos el apoyo al impulso a la cadena de valor. Ese concepto de cadena de valor se aplica como principio de desarrollo económico en los proyectos de cooperación, que pretende incidir en los distintos eslabones de la cadena, desde el productor primario, que son los pequeños agricultores, hasta el producto final, que podría ser en este caso la construcción de viviendas o la construcción de infraestructura productiva, y a lo largo de toda esa cadena el valor agregado que se le puede otorgar, pensando quizás también en que en algún momento Mosso Bambú pueda importar bambú del Ecuador para producir sus materiales industrializados, y que podría formar parte de la cadena y que podría a su vez tener repercusiones en ese
en ese desarrollo de la economía campesina en los lugares donde se concentra la pobreza. Es cierto que importar bambú desde Ecuador hacia Holanda para transformarlo, pues tiene su huella de carbono que hay que considerar, y que si por un lado se absorbe carbono, por otro lado se produce huella de carbono, pues los análisis de sostenibilidad pueden tener algo que decir. Pero de la misma manera que en Europa no se planta cacao para producir chocolate, el chocolate se produce en Ecuador, pues podríamos pensar que el bambú ecuatoriano podría ser una alternativa sobre todo para esas industrias que en Europa son punteras en ese tema. Hasta ahí. Eso es lo que hacemos, es lo que pretendemos seguir haciendo en los próximos años, y es la pequeña contribución de la Agencia de Cooperación Española al desarrollo de Ecuador a través del bambú como centro. Y gracias a que INBAR está implantada en Quito, pues hemos podido establecer una asociación de colaboración que yo creo que está siendo muy fructífera y que esperemos que sea mucho más fructífera en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. La Agencia de Cooperación es vital en Latinoamérica, y nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo realizado conjuntamente en Ecuador, y creo que ha sido muy bueno para los dos, para INBAR y para la Agencia de Cooperación. A continuación va a hablar el director Jaime Manteca, de COPADE. COPADE es una ONG con la que hemos trabajado en Ecuador. Es una ONG española, pero tiene proyectos en América Latina. Y nos va a hablar un poco de lo que es el mercado sostenible del bambú. ¿Cojo el...? Sí. Gracias, Jaime. Venga, pues muchas gracias, Borja. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia, la participación. Yo creo que es un éxito que haya tanta gente. Y muchas gracias a INBAR y a Bambusa, que son las dos organizaciones que han trabajado, que me consta que han trabajado duro para la organización de este evento. Y pues un agradecimiento a ellos, ¿no? Primero, COPADE es una ONG de desarrollo. Entonces, ¿qué hace una ONG como nosotros hablando de bambú, ¿no? Un día como hoy? Bueno, un poco siguiendo con la ya introducción, con lo que ha hablado Rafael de la ECID, bueno, COPADE es una ONG de desarrollo, lleva 20 años trabajando en el sector productivo. Bueno, somos una organización miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo, la WFTO, y como digo, llevamos 20 años trabajando en Latinoamérica en el sector productivo. Lo que hacemos básicamente es trabajar con pequeñas organizaciones productoras en países en desarrollo, normalmente asociaciones o cooperativas, para de alguna forma fortalecerles, apoyarles a mejorar sus ingresos mediante el acceso al mercado. Y en muchos de esos casos el mercado está en Europa, ¿no? O termina en Europa. Entonces, nuestros proyectos suelen ser integrales un poco en cuanto a nivel, apoyamos la parte formativa, de desarrollo de producto, de innovación, y luego, bueno, somos una organización importadora, somos una de esas importadoras que podrían traer bambú a España para comercializarlo, pero siempre, y lo que nos gusta y queremos destacar, bueno, hoy se ha hablado muchísimo de las bondades que tiene el bambú a nivel ambiental, y a nosotros nos gustaría hacer hincapié más en la parte social, ¿no? En las bondades que tiene, que puede tener el bambú como material, como herramienta para conseguir bueno, mitigar o reducir la pobreza en los países en desarrollo, ¿no? El bambú no deja de ser un cultivo, un material que puede generar ingresos para pequeños productores. Ocurre un poco como con el cacao o el café, que está en manos de pequeños propietarios, y en ese sentido los ingresos, la riqueza que puede generar el bambú, pues bueno, se distribuye de una forma muy equitativa, ¿no? Por lo cual, bueno, pues nos interesa, que es un sector, un material en el que nos parece que es muy interesante poder trabajar precisamente para generar esa riqueza para esos pequeños productores, ¿no? Bueno, contar, como decía antes,
que, bueno, Copadi lleva 20 años trabajando y de hecho empezamos a trabajar en el sector forestal. Somos una ONG en ese sentido, yo creo que rara, no hay ONGs que trabajen en el sector de la madera, que importen madera de comercio justo. Bueno, pues somos un poco raros en eso. Empezamos a trabajar en Honduras hace 20 años, trabajando con especies tropicales. Obviamente, como decía Rafael, la pobreza está principalmente en los trópicos, en los países tropicales, ahí donde trabajamos. Hemos trabajado, como digo, en otros países también. En Honduras es donde empezamos, haciendo ese desarrollo, importando productos de comercio justo y además con certificación FSC, porque desde el principio, y ahora contaré también, la apuesta por la sostenibilidad para nosotros es fundamental, aparte del tema social que ya he contado, pero obviamente no puede ir separado de la parte ambiental. Siempre hemos trabajado con la certificación FSC en los productos que desarrollábamos y hemos importado y comercializado a España productos, mobiliario, artesanía, etcétera, durante muchos años, ¿no? Aparte de otros sectores en los que estamos trabajando ahora, de alimentación, productos de alimentación, incluso en textil en el pasado, ¿no? Como digo, trabajamos, es una ONG que trabaja en el sector de la madera. Pues bueno, hace ya 10 años pusimos en marcha Madera Justa. Madera Justa nació como una campaña de sensibilización para explicar a la gente que, bueno, que era importante consumir madera, pero no cualquier madera, sino una madera con un origen sostenible a nivel social y ambiental. Entonces creamos Madera Justa, un poco en colaboración con FSC España. Y lo lanzamos, ¿no? Bueno, Madera Justa en este tiempo ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Ahora es, bueno, una plataforma que agrupa más de 60 entidades, entre las que veis ahí, bueno, no cabían todos los logos. Como digo, que trabaja hoy en día y trabaja mucho en red, ¿no? Nosotros creemos mucho en las alianzas público-privadas para el desarrollo. Nos gusta, y así lo hacemos, colaborar y trabajar con empresas privadas para el desarrollo de nuestros proyectos. Y es una cosa que yo creo que nos caracteriza y hemos estado haciendo en los últimos años. Y mucho de ello en el marco de Madera Justa, que como veis es una red donde hay empresas grandes, pequeñas, autónomos, empresas que no tienen nada que ver con la madera, pero que les ha parecido interesante sumarse, etcétera. Entonces, bueno, como una de esas iniciativas de alianzas público-privadas para el desarrollo, bueno, pues quiero contar un poco este proyecto que desarrollamos con Leroy Merlin. Una empresa que, bueno, la gente en España y en Europa yo creo que conocerá perfectamente. Bueno, pues en el 2011 pusimos en marcha este proyecto, financiado además también por la ECID, por la Agencia Española, en Guatemala, para desarrollar una nueva gama de productos con madera tropical para el sector español, ¿no? Bueno, fruto de eso y de alianzas con, bueno, pues el diseño, por ejemplo, lo hizo el Instituto Europeo de Design, que es una escuela de diseño prestigiosa europea, bueno, con la certificación de comercio justo, Madera Justa, y con el FSC, bueno, desarrollamos toda una gama de productos adaptados a lo que iba a demandar el mercado español, en este caso una empresa como Leroy Merlin, que conoce el mercado, y desarrollamos toda una gama. Bueno, fue un proyecto largo porque tuvimos que testar especies nuevas, hemos incorporado especies tropicales nuevas. Tuvimos que hacer pruebas al producto final, diseños, toda una fase importante, ¿no?, de trabajo. El resultado final, bueno, pues que llevamos 5 años a día de hoy importando producto para las tiendas de Leroy Merlin España, que se vende aquí en sus 60 tiendas. Eso ha representado en esos 5 años unos 20 contenedores de madera con producto 100% fabricado y procesado en Guatemala, en origen. La madera sale de la Reserva de la Biosfera Maya, que es una zona del norte de Guatemala gestionada de una forma comunitaria, donde las comunidades sacan la madera y se transforma ahí mismo la madera en producto final, ¿no? Bueno, y ese producto final, como digo, es colocado aquí. Eso ha generado, hay un bosque allí manejado, unas 450.000 hectáreas que tiene la certificación FSC, que se maneja de una forma sostenible. Y todo el proceso además cumple los criterios del comercio justo, ¿no? Y de eso damos fe nosotros porque hemos estado plenamente en todo el proceso, ¿no? Bueno, como digo, esto ha representado generación de empleo. Hay unas 2.000 familias que, entre otros, viven de la fabricación de estos productos que se venden en España a día de hoy. Y la apuesta un poco es esa, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea ahora que hemos empezado a trabajar este proyecto
que se ha mencionado ya hoy, que está financiado también por la ECID en Ecuador. La idea es, ¿por qué no hacer algo similar con el bambú a lo que hemos hecho con las especies de madera tropical, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando en esa línea. El proyecto está centrado en dos provincias en la costa, Manabí y Esmeraldas, bueno, afectadas por el terremoto, donde, como ya se ha dicho, hay pequeños propietarios bambuseros, bambuseras, ¿no?, que gestionan sus propias plantaciones. Hemos detectado que, bueno, no están, aunque tienen alguna asociación, no están bien gestionados, no tienen fortalezas, no son capaces de hacer una buena transferencia de producto al sector productivo. Creemos que se puede mejorar mucho en ese sentido, en la eficiencia y también en el fortalecimiento para generar mayores ingresos para las familias. Y además nos parece que, bueno, que existen muchas posibilidades de desarrollar nuevos productos interesantes para el mercado europeo, ¿no? Y en esa línea también vamos a trabajar, y el proyecto así lo tiene previsto, algunas acciones para desarrollar nuevos diseños, nuevos productos destinados al mercado europeo y que utilicen bambú como material principal, ¿no? En este proyecto nos ayuda a CEFOVE, que es el FSC de Ecuador, que ahora Paulina yo creo que tendrá ocasión de contar un poco la parte, la visión de las comunidades, de los propietarios, ¿no? Y la idea un poco, como digo, de este proyecto es que tenga un enfoque de mercado, ¿no? Ya hay productos con bambú en España, no es una novedad, ya se utiliza desde hace años. Lo que queremos nosotros es abrir un poco el abanico y sobre todo incorporar esa parte social que he comentado, que para nosotros es fundamental, ¿no?, en cuanto al comercio justo, ¿no?, a considerar unas condiciones, no haya un comercio convencional, sino un comercio justo, donde los propietarios, los productores de bambú en este caso, bueno, tengan unos beneficios lo mayores posibles para ellos y que la cadena productiva se respeten siempre las condiciones de comercio justo. Eso es un poco nuestro objetivo con este proyecto. Vamos a dar formaciones, vamos a hacer mucho hincapié en la parte de fortalecimiento y capacitación de las asociaciones de bambuseros allí en Ecuador, y vamos a hacer una serie de acciones para desarrollar e innovar nuevos productos y acercarnos un poco al mercado, ¿no? Y este simposio de hoy, por ejemplo, es una buena oportunidad precisamente para acercar este producto y este proyecto a potenciales y posibles empresas que estén interesadas en importar o en vender en Europa productos con bambú, ¿no? De hecho, ya estamos hablando con Leroy Merlin como un posible empresa compradora, y vamos, en este tiempo vamos a hablar con otras empresas más similares, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería contar. Muchas gracias, Jaime, por traernos la visión de COPADE y el gran trabajo que estáis realizando no solo en España, sino también en América Latina. A continuación vamos a contar con Paulina Soria. Paulina Soria es una vieja conocida de Inbar. ¡Qué presentación! Ahora trabaja con... ahora es representante de FSC Ecuador. Y nos va a presentar el manejo sostenible de bambú en comunidades en el Ecuador y en América Latina. Adelante. Muchísimas gracias, Borja. Sí, quiero agradecer a quienes están al frente. Inbar, que fue la casa durante 12 años, donde desarrollamos cosas bastante interesantes. Estoy súper emocionada porque cruzar a Europa, visitar a España y de repente estar en la misma mesa con mi anterior jefe, Hans Friedrich, es como bastante importante para mí. Y ver en el público y de repente encontrarme con la que fue en ese tiempo la coordinadora de INVAR en Perú, Lorena Nolte, levante la mano por favor, es como que también relevante. Y de repente seguir mirando en la sala y ver a Greta, que conocí en Cali, Colombia, también es como así importante. Y aunque ustedes no lo crean y Rafael Ruy Pérez no lo dijo, lo conocí a ello cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda del Ecuador.
Y Rafael, siendo español y trabajando para el gobierno del Ecuador, fue quien incluyó el tema de que Ecuador necesitaba una norma técnica de construcción. Entonces, el bambú no tiene fronteras. Yo creo que las casas cambian y seguimos contribuyendo desde donde estamos. Me han pedido que yo venga a compartir el día de hoy qué pasa en esas comunidades allá en el Ecuador. ¿Cuál es la relación que ellas tienen con respecto al uso del material? Estamos en Sudamérica, nos cruza la línea equinoccial y eso nos da la posibilidad de tener en un pequeño territorio como el que ustedes ven ahí un sinnúmero de ecosistemas. Eso significa que el bambú lo tenemos en todo el territorio nacional, alrededor de 44 especies, donde hay dos especies que son las más relevantes. Ustedes ven en la fotografía de la izquierda el Dendrocalamus asper, que es una especie introducida en el Asia y que se adaptó a las condiciones del Ecuador de una manera bastante importante y se encuentra a manera de plantaciones, que es un poco lo que se debate el día de hoy frente a cómo introducir también el bambú en Europa. Y por otro lado está la Guadua angustifolia, que está en manos de pequeños productores, y en esa alianza actual estamos trabajando junto a COPADE desde FSC Ecuador para lo que decía Jaime, fortalecer justamente esta cadena que está en manos de pequeños productores. En el país hay como una apuesta y una cultura de uso de esta especie. Y generalmente se da en el tema de vivienda, en el área rural, el material es fresco, es seguro. De hecho, la gente que se salvó del terremoto estaba viviendo o habitando una casa. Nosotros le llamamos de caña guadú, aunque la especie es Guadua angustifolia, que es la misma que hay en Colombia y en Perú. Y también es como un soporte en el tema de la infraestructura agrícola. Ecuador es uno de los primeros exportadores de banano. Y esos bananos son apuntalados con puntales de bambú, que es la parte superior de esa caña. Se caen los puentes porque viene el fenómeno del Niño y el primer recurso que aparece importante es esa caña guadúa para reconstruir justamente puentes de emergencia en este estado de entorno que es complicado en el país. Alrededor de estos bambusales y de estos guaduales hay un tema de biodiversidad bastante importante. Hay servicios ecosistémicos como el tema de las microcuencas, cómo estas microcuencas protegen los caudales y el mantenimiento del agua. Es como que uno de los temas más relevantes que hemos trabajado desde FSC. Y lo importante es que las comunidades sí tienen un conocimiento tradicional del bambú. Lastimosamente, este conocimiento poco a poco se ha ido perdiendo. Y organizaciones como la Red Internacional del Bambú y Ratán en América Latina se ha preocupado de justamente levantar este conocimiento e incorporar un conocimiento técnico al mismo. Nosotros, desde FSC Ecuador, en esta alianza con COPADE, lo que queremos es justamente, si ya están reconocidas estas buenas prácticas en manejo, cómo las estandarizamos, cómo desarrollamos protocolo que garanticen el origen social, el origen ambiental y el origen económico de este recurso. Hay una cadena que, como la mostró el señor embajador y como también nos lo compartió Rafael, está como desarrollada en varios eslabones. El tema de la silvicultura, hay prácticas de manejo donde ya establece los inventarios y los porcentajes de corte que se requieren, con el precedente de que, claro, al ser un recurso que se lo cosecha y que vuelve a renacer, es renovable y eso le da una condición
que lo vuelve súper interesante en términos del crecimiento que tiene la región. Hay métodos de preservación que son amigables con el ambiente. Hay una mezcla de ácido bórico con bórax que justamente le permite el manejar el tema de hongos, el tema de azúcares dentro, que lo convierte en sal y que permite contar como con materia prima que garantice su calidad. El bambú, en términos de diseño, tiene que cumplir dos condiciones, que esté justamente aislado de la humedad del suelo y que tenga un techo tan grande que lo protege justamente de esta humedad. Mientras está protegido y esas dos condiciones se cumplen, su durabilidad va a ser mucho mayor. Y además hay como un desarrollo también de tecnologías que tiene varios niveles. El video que fue de fondo de la presentación del señor embajador dio una muestra de una industria que está creciendo, pero que también tiene dificultades y que una de las mayores dificultades es esta competencia con China, con países que están más industrializados y que a la final en esta competencia el país tiene ahí como algunos problemas que solucionar, una mano de obra que todavía es cara, una tecnología que apenas se está desarrollando, hace que todavía tengamos que trabajar en competitividad. Y lo que planteaba Rafael y quien me antecedió de ONU Habitat, ponía sobre la mesa el tema de que para llegar a tener construcciones que puedan ser elaboradas en serie, sí necesitamos tecnificar este material, porque su forma rolliza y no regular hace que el sistema constructivo todavía demande mucha mano de obra. Esto en nuestros países puede ser un factor positivo, porque esa mano de obra significa generar empleo verde en estos territorios. ¿Qué pasa cuando nosotros como sistema FSC entramos a este punto de colaboración? Tenemos como espacios bastante definidos de lo que significa garantizar cada uno de los eslabones. En el primer eslabón, que tiene que ver justamente con la silvicultura del bambú, nosotros lo que queremos es aplicar estándares que aseguran que hay prácticas de manejo responsables en las plantaciones y en los bambusales. Y ahí hay una buena noticia que contar, porque hace más, yo creo que puede ser un mes y medio, dos meses, el Ecuador acaba ya de certificar sus primeras unidades de producción en manos de pequeños productores. ¿Qué hace eso? Que en esta relación con COPADE hay la posibilidad ya de ubicar bambú certificado que garantiza justamente estas prácticas responsables en estos nichos de mercado que a la final están buscando esta garantía de buenas prácticas laborales, económicas y ambientales. Eso tiene que ver mucho con este primer eslabón, que es el de certificación de manejo forestal. Pero también hemos trabajado desde la oficina de FSC Ecuador para trabajar en todo el proceso de trazabilidad. ¿Qué pasa después de que es cosechado y hay un valor agregado a ese bambú? Y eso también hemos trabajado en un proceso de cadena de custodia, que es el estándar que aplica y que por primera vez también es bajo un sistema grupal. ¿Qué significa? Que son pequeños productores otra vez que están aplicando estándares que garantizan que ese proceso de cosecha, ese proceso de preservación que les decía, de transporte y del punto final, garantiza que no hubo una mezcla de material y por tanto puede ser ubicado en estos mercados. Nos queda un reto súper interesante y es el reto del mercado. Y por eso esta alianza con COPADE es súper importante para generar este ejercicio que nos permita realmente crear oportunidades donde se abra la posibilidad para los pequeños productores con el tema del bambú y el tema de desarrollo de productos. Yo creo que aquí hay una alianza norte-sur, sur-sur, que siempre nos desafía a que nosotros en el espacio de América Latina tenemos que generar una posibilidad de productos que sí respondan a las necesidades del mercado.
Y creo que ahí también hay un valor importante que compartir en esta alianza con la cooperación española. Ya lo han dicho todos, estamos dentro de este concepto de aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema de economía circular que también se muestra un desafío para nosotros. Del material cosechado, solo 40% es utilizado en los sistemas constructivos, el resto es desperdicio. Muchas veces este desperdicio se queda en las plantaciones, entonces tenemos que buscar utilidad para este 60% restante que podría servir para hacer mobiliario, para hacer esa cerveza que mostraban en el video y que sale de la hoja de bambú, y para la infraestructura agrícola. Entonces todavía tenemos este tipo de retos. Para cerrar la presentación, en este primer ejercicio de certificación también hubo una declaratoria de cómo estos bambusales están realmente aportando a un manejo de caudales de agua, que era lo último que les quería contar. El sistema justamente ya ofrece medir qué implica este mantenimiento de caudales de agua y es información que está disponible para ustedes. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Paulina, por tu presentación y por contarnos un poco más el trabajo de FSC. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para el café. Hay café fuera.